último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. En este jueves completamente sangriento, se reportan más personas muertas en el Progreso y Oro. También dentro de un busito se ha encontrado el cuerpo de una persona y también armas de grueso calibre. Marix Sayanes, Ernesto Alonso Rojas se encuentran en el lugar. Adelante. Último momento. Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente Diable Como Habla Televisión Digital. Estamos aquí en la colonia Imba del municipio del Progreso, departamento de Yoro. Una persona muerta en el interior de un vehículo, de un microbús, y al parecer hay armas e indumentaria en el interior de este vehículo. Aquí brevemente Marisa Llanes con otros elementos para ampliar en el noticiero de las 7 de la noche. Marisa Llanes. Gracias, compañero Neto Rojas. Bueno, el Progreso hoy se ha vuelto escenario de tanta situación y hoy nos ubicamos en la colonia 18 de septiembre, más conocida como colonia Limba. En el parque de esta colonia vinieron unos individuos que se conducían también en otro vehículo color gris, según me han dicho los vecinos. Están identificado que solo es una persona, pero según los vecinos son tres las personas muertas que están ahí. Ahora, ¿será cuando hagan el respectivo levantamiento que se podrá indicar si hay tres o una sola persona? Que lo que sí hay, Neto, es mucha indumentaria de lo que es chalecos antibalas y también muchas municiones dentro del busito. Así es, una persona muerta supuestamente, se cree que es uno, que podrían ser dos o tres, pero vamos a ampliar en el noticiero de las 7 de la noche que coordina el abogado Pablo Gerardo Matamoros. Tendremos más elementos, más información, más detalles de esto que ha acontecido aquí en esta colonia El Imba, sector del Progreso, y también sobre los otros hechos criminales que se han dado aquí en este sector, en la Perla de Lulúa. Anticipos informativos en carácter de primicia noticiosa al estilo único de Hable Como Habla Televisión Digital. Sigan con la revista Viva la Vida de HCH Televisión Digital. Adelante, estudios en la capital de la República.